Hola, compañeros, mis fans, mis amigos, mis alumnos, un saludo muy especial para todos. Y la verdad que estoy empezando a subir algunos videitos que he tenido cierto tiempito. Sigo invitando a los fans, a los alumnos que quieran capacitar, que aprovechen, que ahorita que tengo los cursos en promoción. Están todos con un buen descuento, el 50% y algo más, porque quiero que aprendan, quiero que logren desempeñarse. Yo, como les he dicho, yo soy formador para el trabajo, entonces es muy importante que aprendan un oficio, y en este caso el oficio del calzado. Bueno, yo tengo varios videos de costura, y ahorita está viendo un inconveniente, y yo, todo lo que se me va presentando, yo quiero exponerlo hacia mis alumnos, hacia mis... Yo tengo ahorita muchos fans y alumnos que hacen, arreglan zapatos, que tienen reparación en varios países. Entonces es muy importante. Bueno, ¿qué sucede? Hay unas suelas que están llegando, algunas veces el expanso, alguna una suela que llamamos la EVA. Recuerden que siempre hemos abierto, yo les enseñé a hacer este abrendido, se llama abridor tendido. Al otro le dicen canalete. Bueno, aquí estoy hablando en Colombia, abridor tendido. Y con este siempre hemos abierto para hacer luego la costura, ¿sí? Pero está habiendo un problema que, por ejemplo, la suela pluma y muchas suelas no se deja cortar con esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a tomar un lápiz, ¿sí? O la mina, los que tengan la mina de plata, se llama de plata, que es especial para marcar cuero. Entonces simplemente toman, quiero acercarme, a mí me gusta que les quede todo bien claritico, toman acá, y en la parte como con el dedito, como lo toman el dedo como si fuera un compás, de aproximadamente a unos 6 milímetros o a 8 milímetros, por todo el borde de la suela, mira, por todo el borde de la suela, como si el dedito fuera el compás. Para que quede marcado el borde. Les digo que si no tienen la mina, lo pueden hacer con lápiz. Ok. Si observan, quedó marcado todo como prácticamente a unos 8 milímetros o un centímetro. Listo. Por ahí debe quedar la costura. ¿Por qué? Porque si nosotros clavamos la costura, hacemos por este lado, por debajo, entonces esto se despega, este zapato se despega, que entonces es mejor que nos quede tipo deportivo, ¿sí? Muchos zapatos, los cosemos por el lado y en un alto porcentaje. Entonces, cuando ya tenemos marcado aquí, ¿qué vamos a hacer? Como no nos entra el de hacer canaleta o el abridor tendido, entonces con una cuchilla o bisturí, entonces van a tener sí mucho cuidado, porque no pueden clavar mucho, porque no se puede romper la suela, ¿listo? Entonces van a empezar, y por toda la línea, por toda la línea, yo voy a empezar aquí en la parte del tacón donde empiezo a costura, por toda la línea le hago una cortadita suave, muy suave. ¿Con qué fin? Con el fin que vamos a esconder el hilo. Vamos a ir cosiendo y ahí el hilo se va escondiendo para que no se vea ordinaria la costura. Porque es que si cosemos encima sin tener el canalete ni el hendido, entonces se va a ver muy feo el zapato. Por toda la línea que marqué me estoy yendo, pero es una línea como cortando cartulina muy encimita, con el fin de que no vayan ustedes a partir la suela. Ahí llegué. Ahora, ¿qué pasó? Miren, ahora... Si usted analiza, entonces se hizo una canaletica, vea, se hizo una canaletica con la cuchilla y por ahí vamos a coser. Entonces simplemente tomamos nuestra aguja, los que tienen esta profesional, o si no las que hechizas que venden por ahí o las hacen. Bueno, esta es una aguja, esta que llamamos profesional, es la misma con la que cosen las máquinas del zapato. Llaman los diferentes tipos de máquinas, la maquina. Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí tengo puesto hoy el overol con mis pantalones rotos. Bueno, entonces mira, empiezo a coser aquí
en toda la abertura que hice, paso el hilo. Recuerden que siempre, algo muy importante, cuando usted va a pesar, dele dos vueltas al hilo así, dos vueltas, y esa es la medida para cualquier tipo de zapato. Dos vueltas, mire, y sobró un poquito. Sobrele, es mejor que sobre y que no le haga falta. Bueno, ok, si le sobró mucho, entonces aquí ala tantico y listo. Esto yo le he enseñado en los otros videos. Ahora sí, nos fuimos con la costura aproximadamente a un centímetro la puntada, sea puntadita larga, como un centímetro. Hacemos el mismo proceso y guardamos. Queda guardada la puntada de una vez. Seguimos por todo el ranurado que hicimos. Ahí uno abre como tantico, mueve tantico el zapato para que... En un video pasado les enseñé que era la puntada invisible. En este caso es una costura o una puntada sobre la ranura. ¿Para qué? Para el zapato que no se deja abrir hendido. Si deja abrir el canalete hendido no pasa nada, pero si no se deja abrir nos toca hacer esta operación. También a veces lo pasamos en una suavecito y le hacemos de 45 grados y prácticamente queda como una V con el bisturí. Pero entonces a veces se compleja un poquito. Entonces, mira lo que está pasando. Va quedando cosido el zapato. Allá voy desde acá hasta acá. Y la verdad que queda bien oculta la costura. ¿Verdad? No se ve, la costura no se ve porque queda dentro de la ranura. ¿Sí? Dentro de la ranura. Si después quieren de pronto con la punta de la cuchilla echarle una línea pegante, lo pueden hacer y cierran más. Pero a veces se mancha, entonces queda feito. Entonces, eso es lo que quería enseñarles sobre la suela, que en este momento hay mucha suela de moda, la Eva y la Spantum también, que no se deja abrir el hendido. ¿Listo? Entonces, un saludo muy especial para todos mis fans, que les gustan mis videos, los de mi canal. Ya tenemos prácticamente... Recuerden que el canal es de ustedes, tenemos casi 29 mil suscriptores y estamos ahí. Yo estoy capacitando en línea, esto pues se volvió una tendencia porque los mismos alumnos me dicen, profe, que eso es tener un profesor en casa, se puede decir, de cabecera. ¿Por qué? Porque yo, así como les estoy mostrando cómo, entonces así les hago yo los ejercicios en todas las capacitaciones y ustedes lo replican allá en su cámara también. Y yo lo voy observando y les voy enviando fotos y usted me envía fotos y yo les corrijo. ¿Sí? Ahorita estoy dictando diseño y modelaje, cobro 650 mil pesos, sea de mujer o sea de hombre. Y lo estoy capacitando por 200 mil pesos. ¿Y por qué, profesor Tamaras? Es que quiero colaborar también porque la situación del mundo no está fácil. Y yo también quiero colaborar. Entonces, si hay uno solo que se anota en 650, de pronto a 200 y me anotan 4, ¿cierto? Es un poquitico de esfuerzo más para mí, pero entonces hay más posibilidad. Porque es lo que yo busco. Que si una persona aprende, puede producir un puesto de trabajo y puede ganarse la comidita para llevarle a los hijos. Entonces hay personas que no más cosiendo zapatos y ganan la comida. Porque aquí en Bucaramanga, digamos, a mí a veces me llega zapato aquí para coser. Mira, aquí estoy cosiendo uno y yo cobro 15 mil pesos por la cosida. Pesos colombianos. Como $5 aproximadamente, o $4 aproximadamente. Bueno, ok, entonces lo que quieran hacer el proceso técnico, entonces hacen corte, hacen diseño y modelaje, corte, guarnición, estoy hablando con palabras colombianas, guarnición, que es armado y costura. Luego viene soladura, que es montaje y ensuelado. Y luego viene emplantillado y empaque, que es colocar plantilla, embellecer. Y por último les dicto llamémoslo como una muy pequeña capacitación de escala, como cuando usted saca el molde 36 de un ejemplo para acá, el 37, 38, 39 y 40, ¿sí? Eso lo hacemos, uno lo llamo yo escala práctica. En el 2001 yo fui creador en el SENA de ese invento y ha dado muchos resultados, aunque ha estado un poquitico
Son pocas las personas que lo saben hacer, pero yo, a mis alumnos que me hacen el aporte, yo los capacito. O personas que de pronto, que inclusive es tan fácil, que personas que no saben hacer un zapato y de pronto desbaratan uno y lo pintan y con esa, en esa forma que yo escalo, pueden escalar. Bueno, eso no es técnico, pero hay personas que lo hacen. Personas que llega y desbaratan una sandalia y la copian igual y la hacen y venden. Eso no es prohibido. ¿Sí? Eso no es prohibido. ¿Por qué? Porque eso es el ingenio de cada persona. Entonces, recuerden mi teléfono, Guadá, 317-653-1273. Ahí les doy información. A mí me llama por el teléfono, no lo hagan. Yo una vez agréguenme en el WhatsApp. Porque yo, cuando usted me envía, yo de pronto estoy dando una clase, estoy dando una instrucción, yo no le puedo contestar. Pero si usted me deja el mensaje, yo ya le respondo de dónde es y ojalá cada vez que me digan, profesor, yo soy Pedrito y soy de Guatemala, un ejemplo. O soy Jaime de México, de una vez antes, porque yo no tengo que regresarle y de dónde me llama y cómo se llama, ¿no? Que de una vez. Entonces, como yo le digo a mis alumnos, eso el que es correcto pone su foto de perfil. ¿Sí? Yo no tengo mi foto de perfil en el WhatsApp porque tengo mi esta de capacitación. ¿Sí? Pero que en lo que son los feitos, todo están mis fotos. Porque yo pienso, una persona honesta debe de presentarse como es. Eso no es poner matachitos ni caritas ahí borrosas. No, no, eso se llama personalidad. Entonces, un saludo muy especial a mi fan, a mis alumnos. Vamos, lo están haciendo bien. Tengo un listado de alumnos. Mira, estoy capacitando. Mira, ya está en el tablero todos mis alumnos. En las diferentes modalidades, cortes. Estoy reforzando un grupo. Diseño y modelaje, soldadura, diseño. Hay uno que está pendiente, que es John Ruiz, Bogotá. Diseño de modelaje, diseño. Tengo una niña, Griselda, que está pendiente en guarnición. Entonces, esto se ha convertido en un sistema muy importante para que las personas aprendan. Yo casi en todos los videos le digo a los papás, hombre, démosle la oportunidad al niño, al joven. 16, 17 años, está haciendo noveno, décimo grado. Haga un curso aquí por internet con el profesor y aprende un oficio. Tal vez llegue a ser un excelente doctor, un excelente profesional, pero si sabe un oficio, es importante. ¿Sí? Yo con orgullo, yo, mi hijo, tengo dos hijos, son empresarios los dos, ¿sí? Y nada. Me dice el hijo mío con orgullo, me saca pecho y me dice, papá, usted no me dejó plata, pero me enseñó que me dejó conocimiento. Y eso tiene mucho valor. Por eso hay una moraleja muy bonita que dice, nunca regales el pescado. Porque si usted regala un bulto de pescado al hijo suyo, o lo deja dañar, o lo distribuye mal distribuido, o se le apicha. Pero si yo lo enseño a pescar todos los días, él saca un pescadito, todos los días come pescado fresco y le enseña a otras personas a pescar. ¿Qué es lo que hacemos los profesores? Queremos enseñarlos a pescar. ¿Para qué? Ay, que es que me voy de X país y me voy para otro país. Allá saben un oficio. Diferente a decir, es que yo no sé nada. Llega a una zapatería, mire, yo soy cortador, yo soy diseñador. Tal vez no tengo mucha práctica, pero si me da la oportunidad, vamos a. Les quiero demostrar mis capacidades. Y una vez el empresario se queda, y este man tiene ganas. Y al que tiene se le da, y al que no tiene se le quita. Uy, ¿cómo así, profesor? Sí. El que tiene muchos deseos de salir adelante se le entrega a uno todo. Yo a veces hay alumnos que les contesto a las 10 de la noche, 11 de la noche y estoy despierto un mensaje. O les doy una instrucción si están en una así. ¿Por qué? Porque es que quieren, están y sí. Ay, no, es que yo soy profesor y únicamente hasta las 6 de la tarde. No, 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 no. Yo estoy es para apoyar a mis alumnos. Yo estoy para apoyarlos y eso lo pueden decir los alumnos que yo no estoy diciendo mentiras. Entonces, un profesor, usted trabaja de lunes a viernes nomás, pero a mí me hablan los sábados y yo no los dejo cortados. Si tengo la oportunidad, les doy la respuesta. Me han agarrado en el río pescando y un mensaje me pregunta tal cosa y les doy la orientación. De eso se trata. Se llama capacitador en línea. Yo soy un profesor en línea. ¿Qué gano con estar en línea? Usted me manda un mensaje y no se lo contesto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que pasa es que lo que hablo de 9 a 12 y de 2 a 6, de lunes a viernes, es aquí. Estar en cámara, que yo les tenga que hacer una demostración en la máquina, en la cualquier cuestión de que tiene que ver con de, yo tengo mis herramientas de maquinaria acá, pero si estoy fuera no puedo darle demostraciones, pero sí les puedo contestar y dar orientación. Un saludo muy especial, mi fan, mi familia, todos los que han tenido que ver conmigo de una forma u otra, los que me han rodeado, y nada, vamos para allá, vamos para adelante, vamos a seguir luchando y aprender, aprender. Ay, que es que yo no soy capaz. No, cuando están capacitando conmigo son prohibidas las palabras, no puedo, no soy capaz, para mí es difícil, eso es prohibido.
Si nos quedó regular, en el próximo voy a mejorar porque voy a ser el mejor y me pongo en mi mente y en mi corazón ser el mejor. De eso se tratan mis capacitaciones. Un saludo muy especial. Recuerda mi WhatsApp de información. 317-653-1273.